Que estábamos con Ángel. Oiga, lo único... Lo mira, también era media peluzona. Pero ¿usted qué opina de que ella busca durante toda esta serie la flor de los siete colores? Que estaba en su jardín. Está en el jardín, no es un poquito... No, pero yo creo que es parte del mensaje, que ya. Las mejores cosas las encontráis en tu casa. Claro, no tenéis que salir tan lejos. No tenéis que ir tan lejos para buscar. Le voy a comprar esa explicación. Algunos nos vimos medio decepcionados que no estuvieran. Sí, los recordé que ella tenía poderes mágicos y se podía transformar digamos, en otra cosa. De esta música, súbale. Los prados de colores, veas con tu bondad. Aprovechamos a darle un saludo al Capitán Memo, compadre, que está todo eso. La mandó y la hizo súper bien. Mira, está. Y tenía dos ayudantes, Katy y Rope. Katy es la gatita. La gatita, a mí me encantaba. Y que hablaba. Pero a mí me gustaba Malina, junto a Boris. Justamente, que era como... ¿Qué era Boris? ¿Qué era? Era un mapache. Era un mapache. Y se transformaba en cualquier cosa. Mira, y aquí es cuando ellos estaban buscando, mira, y era medio como la princesa caballera, medio hombrecito también. Ahora, ¿sabes que se fija que estos dibujos tenían un poquito menos de realidad, en cierta manera, era un poquito más cartoon? Sí, claro. Que el resto de Ponte Tú, que Marco era más realista. Por supuesto. Había más terminación. Este es un poquito más desordenado. Claro, más fantasioso, derechamente. Ahí está. Bueno, ellos finalmente, ¿te acuerdas? En cada elección, después llegaba el príncipe y le entregaba una semilla. Claro. Así la gente le decía, bueno, esta aventura que dieron con Ángel, esto sirve para la bondad. Hasta que un día le pasó un sin semilla. Claro. Y todos los viejos quedaron fumando loco. Toma semilla que el autocultivo ya lo van a... Ya lo van a legalizar. Sí, guárdela. Una contrabandista así de flores, güey. Bueno, ahí estamos viendo el último capítulo. ¿Qué es lo que pasa finalmente cuando ella es elegida? Ahí está, por se sí. Casa con el príncipe, espérate. Y de repente le dice, ¿saben qué? Yo no puedo, porque va a este reino de las flores. Y le dice, yo no puedo ser princesa, yo tengo gente en la tierra que me quiere. Porque el papá ya iba a dimitir. Y le dice, bueno, el príncipe, yo tampoco acepto la corona. Y me voy a vivir como un mortal con Ángel. Muy bien. Porque ellos eran, hay que explicar que este mundo fantástico donde ella tiene esta posibilidad, eran como unas hadas, como unos... Exacto. Eran unos fairies, como se dice en inglés. Exacto. Bueno, ahí están. Y finalmente se queda con el príncipe, pero en la tierra, claro. Haciendo cosas terrenales. Pagando deudas. Exacto. Claro, rechazó la corona, hubiera sido el dueño del universo. Claro. Dijo, no, voy a ganar el pan. Bueno, y finalmente la flor de siete colores entregó la flor. Exacto. ¡No! Ángel entregó la flor. Se quedaba con ella. Exacto. Siete colores. Si se iba a casar, tenía que entregarla. O siete posiciones. Exacto. Pero a ellos no me gusta, ¿no? Pero sí, porque nunca he visto una flor. Mira, mira, esta es el príncipe, pero tengo una mejor. Capitán Futuro. Oiga, este no era una copia Candy. Por favor, Capitán Futuro. Por favor, es el emblemático. No, lo mejor, es bacán. No, porque el argumento, la historia era... No, ¿y sabes por qué? Digamos las cosas. Era buena. Si bien nos gustaba Candy o Ángel, nos gustaban las tramas de ciencia ficción. Sí, porque estas eran buenas tramas. Claro. ¿Tú te acuerdas que en el primer capítulo, como que había estado ausente por años, el Capitán Futuro, y nos llaman, obviamente, porque hay un emperador del universo que quiere echarse todo para allá? Claro, y es como la típica del superhéroe que como que no quiere volver a la cuestión, y lo llaman así como, por favor, están las mascotas, que son los metamorfos. Bueno, se convirtieron en cualquier cosa. De hecho, el amigo de él, este que tiene la cara de masa ese, que se podía imitar cualquier cara, moviéndose, amasándose la cara, por decirlo de alguna manera. Tal cual, compadre. Mortal. Oye, finalmente el Capitán Futuro, bueno, por su música, por su argumento, es un clásico absoluto y menos mal que esta serie se puede encontrar entera, del primer hasta el último capítulo. ¿Dónde? Diga la página. No, ahí se meten. Taringa.net y la de hecho, es uno de los temas. Es uno de los temas que cuando Capitán Memo canta acá, no puede obviar. O sea, no puede dejar de tocar el Capitán Futuro porque el público está esperando corear esa canción. Exacto, el cometa, la nave y todo lo demás. No, esto es demasiado bueno. Bueno, y atención, ¿sabes qué? Una cosa son los animes. Pero esta serie es la patada. Yo le confieso que yo estaba enamorado. Yo quería casarme con la hechizada. No le creo. Elizabeth Montgomery. Bueno, Samantha. Yo le voy a hacer una confesión también. Porque siempre tendía a comparar la Bella Genio con la hechizada. Mira, eran series parecidas. Mira, me gustaba más la hechizada. La hechizada es para casarse, Bella Genio es para salir a carretear. Exactamente. Usted me sacó de la boca. No, claro. Y además que ya viene con la botella, sí, para ponerle Wendy. Viene con el copete. Exactamente. Pero la hechizada tiene una cosa, ¿sabe por qué a mí también me gusta más? Porque tiene esa cosa como de mamita rica. No, y es como casera, es como la mamá que te cocina. Claro, te cocina y ya te hace. Y movía la ñata, que en realidad lo que movía era como el labio superior. Y fíjate que
que ella llegó a un casting por casualidad y terminó convirtiéndose en una de las series exitosas más grandes del mundo. Así no lo sabía yo. Oiga, usted sabe que en el primer capítulo ella eligió a su marido y ella creó una serie de asuntos para poder toparse con ella. Y en la noche de bodas le confiesa que es una bruja y estaba en Dora. Que era la peor suegra que a uno le podría tocar. La mamá. Es la verdadera suegra bruja. Es la bruja por excelencia. Oiga, y además hay que contar algo. El marido Darren, ¿no es cierto? Exacto. Darren, ¿no? Lo cambiaron. Se murió el primer actor. Lo cambiaron por cirrosis. Y después llegó otro que era muy Dick parecido. Dick York. Que no tenía el mismo carisma que el primer actor. No, y después se sumó a la familia Tabata, que era la niñita. Es que si tengo. Tú sabes que Laura Prieto, ¿no es cierto? Sí. Ella muy bonita, muy linda. Su hija se llama Tabata. En honor a la hija de la hechizada. Muy lindo, que es muy. No, pero la hechizada me encanta. Es la casa. Y el último capítulo de la hechizada es cuando ella decide probar el amor de su marido y está con un amuleto especial que está obligado a decir la verdad. Y ahí está el otro actor, fíjense que es muy distinto. Dick York. Oye, ¿y se acuerda usted que tenía la tía esta, la que me ató? La mejor. Que era así, y el profesor, y el doctor Bombay. Bombay. No, y me gustaba Serena, que era la misma actriz, pero morena con un lunar. Y era como maligna. Oiga, y ¿sabes lo mejor? Esto que acabamos de mostrar hoy día no es nada con toda la batería que tenemos para compartir con ustedes. Quedaron, o sea, quedan muchas series que tenemos que revisar. Y vamos a seguir revisándolas en toda la semana, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo.